vean, ya estamos aquí adentro en el castillo de Chapultepec. Tiene un costo de 85 pesos. Sí. 85 pesos, los domingos son gratis y se paga 50 pesos para usar tu cámara. Sí. Y tampoco está permitido el uso del dron. Sí. Así es que vamos a empezar. Only graba, no dron. Ahorita, sí. Y las ideas se fueron por toda la carretera dando un café a la guardabultos. Ya vamos a entrar, qué emoción. ¿A dónde están entrar? Buenas tardes. No llevan alimentos en sus mochilas. Buenas tardes. Comida, galletas, dulces. Nada. Muy bien, pasen. Buenas tardes. Sean bienvenidos al castillo de Chapultepec, que es un edificio ubicado en la primera sección del bosque de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. ¡Ay, qué caminata! Amigos, ¿verdad? Sí. Caminamos desde... mucho. Desde Los Pinos hasta acá. Estábamos desilusionados porque había mucha gente. Pero no, se pasa súper rápido. Tiene un diseño arquitectónico principalmente barroco y neoclásico. Está abierto al público de martes a domingo de 9 a 5 y los días domingo el acceso es gratuito. Su origen se remonta al virreinato de Nueva España, cuando los virreyes solían frecuentar Chapultepec como zona de descanso y recreación. Donde el águila paró, hizo estampa, dibujo en el lienzo tricolor. Bernardo de Gálvez ordenó el inicio de su construcción el 16 de agosto de 1785, no obstante quedó abandonado durante un par de décadas hasta su adquisición por el Ayuntamiento de México en 1806. Fue a principios de los años de 1840 el heroico Colegio Militar estableció su sede en el castillo, periodo durante el cual se construyó el torreón Caballero Alto, que tuvo significativo rol durante la batalla de Chapultepec como parte de la intervención estadounidense en México en el año 1847. Ah, sí. ¿Qué tal? Ay, con tu gorrita. Miguel Miramón lo utilizó por primera vez como residencia presidencial a finales de los años 1850 hasta la segunda intervención francesa en México durante la transición imperial. Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota habitaron el edificio cautivados por las hermosas vistas del Valle de México. Oigan amigos, la subida está pesada. Sí. Ay, qué calor. Mucho calor. A mí se me olvidó mi sombrero. Pero se hace bastante calor. Me quitaron el bastón y el dron. Ay, no sé, sí. Creo que ellos se quedaron con mi boleto. Ah, o el de los dos.
entra mucho, lo pidieron, ¿no? Ay, pues ya ingresamos. Es un rollo ingresar, amigos. No puedes ni traer el bastón. Interesante es que contaba con un observatorio, amigos, astronómico, que era una torre, la cual se hallaba situada en la cima del cerro, casi al centro del espacio limitado por las construcciones de Alcázar. Bueno, pues estamos en el castillo de Chapultepec. Bienvenidos, aquí inicia el recorrido. En el año 2000 se descubrió una caja del tiempo de piedra que data desde 1849 y que contenía una lista de oficiales, algunas monedas de plata y un revólver. Inicia recorrido por Alcázar. Buenas tardes. Buenas tardes. Benito Juárez. Dice, este era el carruaje de uso diario de Maximiliano y Carlota. Más tarde fue utilizada para el servicio del presidente Benito Juárez, para ello los escudos imperiales ya adornaban sus puertas, fueron reemplazados por las armas republicanas. No manches, o sea, imagínense qué tiempo tiene esto, mira. Vamos a ver este. Esta fue usada por Benito Juárez, fabricada en el siglo XVI en metal, madera, vidrio y piel. Fue utilizada por el mandatario mexicano en su peregrinar varios estados del país. Al triunfo de la República contra el gobierno de Maximiliano, el presidente Benito Juárez entró a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867 a bordo de este carruaje. Y en las puertas se aprecia el escudo republicano. ¿Está la Benito Juárez, verdad? No manches. Qué impresionante. Imagínense los años que tiene esto. Y que aquí anduvo Benito Juárez. Prisioneros de guerra de los franceses. De 1865. Prisioneros de guerra. 1865. Sí, imagínate. Vean el techo, qué arquitectura, qué barbaridad, vean este. 100 años transcurrieron entre la Guerra de Independencia y el inicio de la Revolución Mexicana. Ay, entre la multitud de eventos que tuvieron lugar en aquel siglo se desarrolló tres. Bueno, este también fue nuestro presidente, Benito Juárez. Muy importante para México. Margarita Maza de Juárez. No sé si puedan apreciar, amigos, hijos del maíz, la vestimenta.
de antes. Aladín, ¿qué te parece esto? Sí, son wonderful. It's amazing, everything. I really like these places for attach the history. I really love these places for look como freedom. Como era como antes, fighting, ¿no? Como así todo. It's like a sea. Ay, sí. This is things. The weapons, the stone, guns. Así las. Imagínate. Miren así. Maximiliano de Habsburgo. ¿Qué más hay por aquí? ¡Ay, miren! La hora del té. Se puede, es que yo no me imagino los años que tienen estas cosas. O sea, son reliquias. Y no, me encanta esto. El techo. Los detalles que tienen aquí. ¿Qué es? Dice, no solo son objetos, esto que pueden ver. Dice, no solo son objetos relacionados con las funciones de gobierno, sino múltiples efectos personales estaban identificados por los emblemas de Maximiliano. No. De armas, monogramas, efigies, como lo muestran las mancuernillas de oro, los botones de metal dorado y los monogramas de roca y cuarzo de plata. Este reloj francés de bolsillo. Juego de broche con forma de serpiente. El juego de broche. No lo veo. El escudo. Miren este que encontré. La República Mexicana en el primer centenario de proclamación de la independencia. De 1810 a 1910. Luego, la comunidad mexicana residente en California. Esta medalla de oro alto decorada con esmalte y piedras preciosas. La comunidad mexicana residente en California y Nevada, Estados Unidos, entregó al presidente Juárez, como muestra de su afecto y admiración, esta medalla de oro. Pareja de coronas de plata y de oro, con las formas de hojas de laurel, símbolo de la victoria, entregadas al Benemérito de las Américas en reconocimiento en su trayectoria política. Una de ellas presenta grabada la leyenda, el estado de Guanajuato y su gobernador, a la memoria del insigne patriota Benito Juárez. Y fíjense hasta el decorado de las puertas. Mira, Nidhi. Vean esto. Fernando Maximiliano José fue el segundo hijo del príncipe Francisco Carlos, hijo de Francisco, emperador de Austria, y como varón de la casa de Habsburgo, Maximiliano fue educado bajo el lema de la familia Austria imperará sobre todo el universo. En su
Juventud Maximiliano, se desempeñó como oficial de la Marina de Guerra y luego fue nombrado gobernador general de Lombardía y Venecia. En el puesto Trieste, Maximiliano construyó el castillo de sus sueños, al que llamó Miramar. Cuando conoció Chapultepec, decidió llamar Miravalle a su nuevo palacio, en cuyas terrazas podría dedicarse a leer y escribir tantos decretos y otras disposiciones de correspondencia oficial y personal. Vean, en este cuarto era de ocio. Este era su cuarto de juegos de la residencia. Buscaban esparcimiento, hacían partidas de boliche, de billar, ajedrez, naipes. Los tapices que adornan la sala representan personajes dedicados al juego de trompo, el valero, el badminton y los bolos. Fueron realizados en Francia y regalados por Napoleón a Maximiliano con motivo de su cumpleaños el 6 de julio. Esta sala que pueden observar es la reunión de sobremesa. Y de hecho hasta tenían un cuarto para fumadores. En esta sala mueblada y decorada con piezas de procedencia china, japonesa y de la Compañía de Indias Holandesa, el humo del tabaco y el espíritu del licor creaba una atmósfera propicia para discutir las cuestiones que ocupaban las mentes de los invitados a la residencia presidencial. Tras compartir una mesa abundante mientras las mujeres se retiraban a tratar asuntos domésticos. No, esto está sumamente lujoso, sumamente lujoso. Fíjense nada más el acabado del techo. Es madera. Compartir el alimento significa integrar al invitado en el ámbito familiar y es común en los momentos relevantes de la vida individual. Los muebles están coronados por el monograma de la República Mexicana. Todo. Quien se encargó de la decoración del salón es el escultor Epitacio Calvo. Los muebles están coronados. Luego dicen, la plata es de Chitofle, así como piezas de cristalería pertenecientes a Porfirio Díaz. Tiene la chimenea y los aparadores de este comedor. Es de cedro, caoba, metal y mármol. Cedro, caoba, metal y mármol. Princesa María Carlota Amelia, princesa de Bélgica, tenía 17 años cuando se casó con Maximiliano, proveniente de una familia de reyes. Su prima Victoria era soberana de Inglaterra. Fue educada con esmero en los principios de la religión católica, la ciencia, el arte y la política. Antes de viajar a México, estudió con detenimiento la historia y las descripciones del país que se habían publicado en Europa y su interminable curiosidad sobre las costumbres locales. Educadas para la vida en el hogar. Su
su baño, cómo era su bañera. Lo llevaron a renovar los servicios públicos en los que hallaban los ductos de agua potable que sustituirían al popular aguador. Al bañarse se utilizaban tinas o artesas. En el Alcázar, donde el agua llegaba desde los manantiales del cerro a lomo de mula o carretas, contaban con un gabinete para su aseo o higiene personal. Entre las distintas residencias de Maximiliano estaba el Palacio Imperial, el de Chapultepec, la Quinta Borda en Cuernavaca, cada una de ellas decorada con tapices, alfombras, vajillas, ornamentos europeos, cuya adquisición significó gastos excesivos para las arcas personales públicas. Cuando Maximiliano abandonó la Ciudad de México, previendo el fin de su gobierno a finales de 1866, ordenó el desmantelamiento de sus palacios. Se inició entonces una larga historia de pérdidas y reencuentros. Este se me hace como el de la Cenicienta de la película. Quien creyó perteneciente a Carlota. La recámara francesa de estilo Boulle, que aquí se muestra, fue adquirida por el presidente Manuel González, quien la creyó perteneciente a Carlota. Es una cama de latón de Maximiliano y otros objetos fueron parte del mobiliario abandonados en el castillo tras su muerte. Vean nada más. Al invocar las tradiciones familiares, las casas nobles de Europa demostraban su abolengo y enriquecían a sus estancias con obras de arte, piezas de fino diseño. En este salón, los retratos de Maximiliano y Carlota, realizados por Albert Krefeld en 1865, están acompañados por los monarcas franceses, Napoleón y su esposa Eugenia de Montijo. La sala de madera avellano estilo Luis XV, en cuyas tapicerías se producen escenas de las fabulosas escritas por Jean Fontaine. Los pianos, uno francés y otro inglés, pertenecieron a Maximiliano y su esposa. O sea, hay dos pianos aquí. Voy a apreciar las escaleras como eran. Y todas con alfombras. ¿Qué sería vivir en esa época? Salón de acuerdos. Este era el salón de acuerdos. La salida de Porfirio rumbo a Europa no pudo evitar la prolongación de la Revolución Mexicana. Los presidentes siguieron ocupando el castillo como residencia y transformaron a su gusto la fachada y habitaciones. Y aquí resolvían asuntos públicos hasta que el presidente Lázaro Cárdenas trasladó su casa oficial a Los Pinos y entregó el castillo al pueblo de México en 1939 para que se estableciera el Museo Nacional de Historia y abrió sus puertas en 1944. Esta era la antesala, les presento, esta era la antesala de los acuerdos. Esta era antesala y esto es una visita de trabajo a la casa presidencial. Debió reservarse solo para los asuntos más urgentes de la vida pública. La mente inquieta de quienes esperaron en esta sala para entrevistarse con el mandatario encontraba en un sitio de descanso en la amplitud de la terraza y en perfiles de las montañas del valle. Y entonces aquí era como la sala de espera, amigos, antes de entrar a hablar con el presidente. Aquí están los niños héroes de Chapultepec.
Cuando los norteamericanos habían logrado invadir México y llegar al castillo de Chapultepec en 1847, decidieron luchar ferozmente en contra del enemigo. Sus nombres eran Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. Es importante señalar que estos jovencitos, solo Francisco tenía 12 años, los demás cadetes entre 13 y 19 años. El día 13 de septiembre se conmemora el aniversario de la Batalla del Castillo de Chapultepec o el Día de los Niños Héroes. Defendieron a la patria de los invasores estadounidenses. Vean el decorado del techo. Los ventanales con el escudo de la bandera. Sus joyas. Sus joyas, metales y piedras preciosas, brillantes, esmeraldas, símbolos de poder y riqueza. Los anillos son grandes piedras, eran utilizados por los papas, los obispos. ¿Qué es? El tabaco de origen Don Seven Smoking. Ah. Son de Golden. El tabaco de origen americano se popularizó en Europa y se mantuvo como costumbre entre los americanos. Los recipientes para su uso adquirieron formas inusitadas de bellas. El oro, la plata, las piedras preciosas. Sí, todo esto. ¿Cómo encontraron tantas cosas? Estos son objetos de marfil. En la Nueva España del siglo XVIII se popularizaron los objetos de Carey procedentes del Golfo de México, particularmente de Campeche. Se elaboraron cofres y cajitas de ese material adornadas con plata y oro. Pureras, cigarreras, cajitas de rapé y costureros, para rosarios, postilleros, marcos, aretes y prendedores. Objetos religiosos de oro, plata, azabache y granate. Todas las clases sociales, novohispanas y de México independiente, fueron muy afectas a adornarse con joyas como las que aquí se muestran. En algunos casos se fabricaron con cabello humano, como los aretes que se localizan en el centro del collar de oro y perlas. Vean, imágenes religiosas, retratos de héroes mitológicos en miniatura. Aquí tenemos cajitas, cofrecillos, polveras, costureros, alfileros de los siglos XVIII. Imagínense, vean esto. Hasta las tijeritas. A chismosear se ha dicho, amigos.
San Agustín Iturbide. Vicente Guerrero. La Coleta de Iguala, primer bloque de la Armada de México que enarboló la bandera nacional. Y usaban mucho los relojes personales, vean. Y vean, este está súper raro. Está al revés. ¿Ya viste los relojes? Sí. Bellezas utilitarias. Una joya de la Rusia imperial, una malaquita en un mineral abundante en la región de Montes Urales, y los lapidarios rusos han denominado las técnicas del mosaico en esta piedra. Tras cortar la roca en láminas delgadas, recubren con ella muebles, columnas, salones e incluso catedrales. Zar Nicolás I envió la puerta, las fuentes y el macetón contenidos en esta gran sala, siendo el presidente Porfirio Díaz. Nunca llegaron a ser instaladas, posteriormente fueron trasladadas al castillo de Chapultepec. De la Armada de México, mire, ve. Amigos, hemos terminado la visita aquí al castillo. No manches, es súper extenso, está súper padre. Sí. Muchas reliquias, mucha historia. Sí, mucho, mucho. Sí, bastante. Mucho me gusta este. Muy grande, sí. Exageradamente lujoso. Nosotros también. Nosotros hasta gustar mucho caminar. Yo ya tengo hambre, ya son 3:30. Tengo sed, tengo hambre. Y ahorita todavía nos falta, lo que nos falta caminar. Sí. Dios mío. Pero hasta aquí vamos reportar, hasta aquí va nuestro reporte, ¿verdad, Larín? Sí. Y así es que si vienen, traigan tenis, porque está pesadito. Nos vemos al rato, amigos. Adiós. Adiós. Ay, pero qué exhausto día hemos tenido, sí. La verdad. Hemos sufrido bastante. Vean, acabamos de salir de aquí, del castillo de Chapultepec. Sí. Ya vienen por nosotros. Ay, tengo hambre. Vamos a ir a comer unas tortas frías. Así es que tienen Polanco y son llamadas las tortas frías. Sí. Ok, amigos, así es que acompáñenos. No olviden suscribirse. Darle like, un compartir. Y compartir. ¡Adiós! ¡Adiós! Mandil barta pacha barbrawan, patapriya la bidari abrawan, pamakuani gardaga biabrawan.